Fantastic Show presenta Selena Gómez lanza video alternativo de Loves You to Love Me. You promised the world and I fell for it. Cantante Selena Gómez sigue sorprendiendo a sus fans con la música que sacó recientemente de su álbum Rare, el cual está obteniendo un buen reconocimiento a nivel mundial desde que se lanzó hace un par de días. En esta ocasión, Selena Gómez ha compartido en su canal oficial de YouTube un video alternativo del primer single de su disco, Lose You to Love Me. El video original, lanzado hace un par de meses en 2019, ya cuenta con 200 millones de vistas hasta la fecha, pero seguramente obtendrá miles más con el paso de este año 2020. Sin embargo, este día ha compartido una versión alternativa de este tema, que fue el primero publicado en su disco Rare y el primero en saberse. En la segunda parte del video de Lost You to Love Me, vemos nuevamente a la cantante Selena Gómez cantando su nostálgico tema, pero en un plano distinto al del primer video, ya que en esta ocasión, la cantante de 27 años de edad está casi todo el video tocando el piano y reflejando todos los sentimientos que le ha provocado la melodía. Dicho video ha conseguido miles de visitas en pocas horas desde su estreno. La canción se ha convertido en todo un hit desde su lanzamiento. Narra la trágica historia de amor que tuvo Selena Gómez con el cantante canadiense Justin Bieber y de cómo este la cambió por completo y la cambió por la modelo Hailey Baldwin. Bueno, o eso dicen las teorías. No obstante, en la melodía de Selena Gómez, ella también cuenta que ha logrado superar sus heridas y recuperarse, además de que ya olvidó al cantante de 25 años de edad, con quien vivió una larga relación de altibajos, la cual era demasiado tóxica. De hecho, el disco general de Selena Gómez habla sobre su transformación en la madurez con respecto a su vida, algo que los fans estaban esperando. Por otra parte, el álbum Rare ha conseguido un buen posicionamiento en el mercado global gracias a que los Selenators han dado un gran apoyo a la cantante en su regreso a toda la música. Otros de los temas publicados hace ya un tiempo que también han ganado fama en las canciones son Look at Her Now y por supuesto Rare. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Ya viste el video alternativo de Lost You to Love Me? Y si es así, ¿qué te pareció? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima. Adiós.